Ok, entonces seguimos con la excelente historia de Spider-Man. Y en esta ocasión me encuentro enfrente del Empire State, porque tenemos que sacar una foto. Me equivoqué de edificio. Con eso bastará. Debo recalibrar el mapa. No había hecho fotografía desde que dejé el Bugle. Olvidé cuánto me gusta. Veamos si hay más puntos de referencia que fotografiar. Fotografía punto de interés en la ciudad para obtener fichas de puntos de interés. Presiona X para continuar. Bueno, entonces veo que en toda la ciudad se bloquearon puntos de interés. Solamente son misiones secundarias que no son para este video. Oh, es el señor Lee. Hola. Peter, soy Martin Lee. Solo quería decirte que necesitamos más tiempo para preparar la fiesta de May. Creo que el pastel está atascado en el tráfico. Ah, por supuesto. Solo avísame cuando puedas e iré. Genial. Hablamos después. Bueno, tengo tiempo libre. Veamos qué está pasando en la ciudad. Ok, entonces al parecer vamos a celebrarle algo a la tía May. Unidades, reporte de venta de narcóticos en proceso. Y el video va a seguir hasta que ya estemos en la celebración. Hola, señor Lee. Oye, Peter, todo está listo para la fiesta, solo faltas tú. Genial, voy para allá. Hola, señor Maggins. Si es por el alquiler... Señor Parker, esta llamada es su tercera y última advertencia. El desalojo... Oiga, no, me pagan el fin de semana. Yo... Oh. El desalojo comenzará el viernes a menos que recibamos el pago total antes del final del día. Buen día. Sí, buen día. Bueno, entonces tuvimos una llamada que al parecer estamos un poco morosos y nos van a correr si no pagamos. Y ya estamos aquí en el lugar de la misión. El señor Lee quizá esté en la cocina listo para la fiesta. El nombre de la misión es porque eres una buena compañera. Y pues aquí andamos sin el traje. Podemos ver a un Peter Parker casual. Según tengo entendido, esto es una especie de refugio. Este café es terrible, pero es gratis. Siempre lo gratis sabe bien. Sí, es como una especie de albergue y refugio. Bueno, sin querer queriendo nos topamos con una foto del tío Ben. Entonces esta es la oficina de nuestra tía. Vaya si soy un tonto. Una foto de todos Peter. Pasamos por una fase vergonzosa. Sí, me gustaban los caballos, como a todos alguna vez. Quisiera que me quitara algunos de estas cosas. Es vergonzoso. De hecho, hay un dibujo de Spider-Man. Nunca fui un artista.
Qué raro. Ok, entonces. Esta es la oficina de nuestra tía, debe andar cerca. Puedo parchar estos zapatos. Durarán un poco más. ¿Qué está? Todo está. Bueno, todos tienen buenos comentarios acerca del refugio. Ahora estoy en racha. Peter, estás muy flaco. ¿Estás comiendo? Cada vez que puedo. ¿Qué? Entonces, ¿dónde estará la tía? Oye, Martin, siento llegar tarde. Has llegado a tiempo. Solo distráela hasta que todo esté listo. Entendido. Ahí está mi tía favorita. Peter, qué linda sorpresa. ¿Te ayudo? ¿Eh? Sí, claro. Hay unas cajas muy pesadas. No, no, no. Digo, aún no. Digo, vine a... Yo solo quería hablar. Está bien. Está bien. Peter, ¿tienes problemas? ¿Quieres dinero? No, estoy un poco atrasado con la renta, pero no, estoy bien. Problemas de chicas, ¿eh? Sí, quiero dinero. No es eso. Ojalá Mary Jane y tú resolvieran sus problemas. Es una gran chica. Lo es, pero... Ustedes dos tendrían hermosos bebés. ¡Wow! Peter. ¿Qué pasa? Oye, cuéntamelo. Estos últimos años, me ayudaste en la universidad mientras trabajabas aquí, sacrificando tanto y sin pedir nada a cambio. Desearía que hubieran más personas como tú. Tienes razón. Hace 5 años entraste por esa puerta y me dijiste que te sentías inspirada por mi misión de ayudar. Ahora eres tú quien me inspira a mí. Gracias, May, por todo. Por más años de servicio. La tía May es la mera mazacuata. Gracias otra vez por todo esto. Desearía poder hacer más. Bueno, como dice May, si ayudas a alguien... Ayudas a todos. Deberíamos enviar a May al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Debo correr. Gracias otra vez por la fiesta y por todo. Significa mucho. Un correo de voz de Yuri. Debería escucharlo afuera. ¿Qué? Entonces vimos la bonita reunión. Vamos a ir a ver... Para May es importante que confíes en ella. Se lo merece. De no ser por su ayuda para administrar este centro, no podría haberme expandido. Qué buenos diálogos tienen. ¿Y dónde está mi tía? Hola, Pete. Creo que tu tía está atrás. Mentira, queda ya, vengo. Hola chicos, ¿cómo va el juego? ¿Cómo crees que va? Voy ganando. Este tipo está demente, Pete. Le estoy dando una paliza. Porque eres una buena compañera completado. Un correo de voz de Yuri. Oye, se activó la alarma de la casa de subastas de la venta de la propiedad de Fisk. ¿Podrías comprobarlo discretamente? No quiero crear problemas si no es nada. La propiedad de Fisk. Suena divertido. ¿Qué habrá escondido Kingpin en su armario? Ok, entonces esta fue la misión de este video. Inmediatamente recibimos una llamada de Yuri para la siguiente misión, que vamos a realizarla. Pero esa es otra parte del otro video. Gracias por el video. Bastante corto, pero al menos pudimos conocer a la tía.